Bienvenidos a este Congreso Mundial Evolución. Para mí es un placer participar en él, poder estar junto a vosotros durante este rato, aportar mis conocimientos y aprender de cada uno de vosotros también. Para ello, me gustaría presentarme. Mi nombre es Lorena Aznar, soy coach, formadora desde hace más de 7 años, soy escritora y mamá. He publicado 2 obras, Algo más que mamás, y Teletrabajo y conciliación, herramientas para no desesperar. Y ese va a ser un poco el tema que vamos a hablar, trabajar, compartir y disfrutar durante este ratito. Teletrabajo y conciliación, herramientas para no desesperar, para mí fue uno de los libros que me aportó más información para mi día a día. Yo llevo teletrabajando desde hace muchos años. Acompaño a diferentes empresas a aumentar la motivación de sus equipos de trabajo para la consecución de sus objetivos. Y además, tengo la suerte también de poder acompañar y aprender de cada una de ellas, de las familias, los colegios y asociaciones, acompañándoles, proporcionándoles herramientas que les ayudan a conciliar exactamente y a comunicarse muchas veces mejor entre ellos. Como os he dicho, mi nombre es Lorena Aznar, mamá, formadora, coach certificada y actualmente estoy estudiando psicología. Y aquí tenéis mis 2 obras. Lo que me gustaría primero plantearos es qué esperáis de esta charla, de este taller que vamos a compartir durante este rato juntos. ¿Qué es lo que estáis buscando cuando venís a esta formación de teletrabajo y conciliación? Muchas veces no nos paramos ni un minuto de tiempo a darnos cuenta qué es lo que necesitamos en el día a día. Y para ello es importante pararnos un segundo y pensar qué espero yo de esta charla, de este pequeño taller. Hoy vamos a trabajar unos puntos muy interesantes que os van a aportar una serie de conocimientos y herramientas que os van a poder ayudar. Por ejemplo, como tips para trabajar desde casa, cómo ser más productivos, cómo disminuir incluso la ansiedad en los momentos de teletrabajo y unos trucos finales que os voy a aportar para combinar ese teletrabajo y conciliación. Es cierto que el COVID ha traído una manera nueva de trabajar, una manera nueva de compartir y una manera nueva de vivir. Y por lo tanto, esa conciliación y ese trabajo también ha cambiado. Y qué importante es que cuanto más empezamos a darnos cuenta de estos cambios, más fácil es poner foco, énfasis y solución a todo lo que nos pueda trastocar o incluso dar vueltas en nuestra cabeza. Lo primero que deberíamos plantearnos es qué tipo de familia somos o tenemos constituida, porque una de las bases es conocernos a nosotros mismos, conocernos más y mejor. No sé si sois monoparentales, si sois familia de padre-madre, si tenéis también alguna persona mayor a vuestro cargo. Ahí es donde debemos empezar a darnos cuenta cómo vamos a ir aportando valor a cada una de las herramientas que vamos a ir facilitando. No existe la fórmula mágica para teletrabajar y conciliar. Lo que sí existe es una serie de herramientas y estrategias que nos pueden poner foco y intención. Como bien he dicho, lo primero sería conocerse a uno mismo, conocer a nuestra familia y conocer cada uno de los tiempos que tenemos cada miembro de la familia. Muchas veces lo mismo, no nos paramos a pensar un segundo qué es lo que nuestra pareja hace, qué es lo que nuestro hijo hace, qué actividades tienen, si tenemos una persona mayor a nuestro cargo. Vamos a reflexionar un poquito qué nos pasa, ¿no?, durante el día. Muchas veces nos sentimos perdidos, ¿no?, o incluso enfadados o incluso agobiados, porque ¿cómo nos sentimos cuando estamos conciliando y teletrabajando? Es cierto, vuelvo a repetirme, que estamos en una situación en la cual está la cosa cambiando mucho y cuanto más seamos conscientes de ese cambio y de qué podemos hacer nosotros, va a ser más fácil el conciliar y teletrabajar. Hay veces que nos podemos sentir agobiados, cansados, estresados, sin tiempo, con el no sé cómo hacerlo o sin ayuda y apoyo. Yo os invito a daros cuenta de ¿qué es exactamente lo que sentís cuando estáis conciliando y teletrabajando? ¿Qué emociones aparecen? ¿Qué sentimientos aparecen? ¿Qué pensamientos aparecen? Ahí vamos a empezar a poder ver qué podemos empezar a hacer nosotros que esté en nuestra mano para poder hacer todo ese trabajo tan interesante de conciliar y teletrabajar y hacer que ese
engranen, así como si fueran piezas de puzzle, que encajen, que engranen como ruedas y así poder estar un poquito más conscientes de ello. Hay veces que también incluso nos enfadamos. Vamos a buscar con esta charla, con este taller, unas estrategias para vivir más en la paz y en la calma, conciliando y trabajando en casa. Es importante buscar también ese momento de trabajo y ese momento de tranquilidad, ¿no? Para ese trabajo en el día a día que debemos realizar. Primero, como os he dicho, vamos a ver qué tips podemos tener para teletrabajar desde casa. Es importante ir analizándolo uno a uno. No quiere decir que todos os vayan a servir, no quiere decir que todo lo podáis poner en marcha desde el primer momento. Yo os invito a que poco a poco vayáis introduciendo aquellos que os sirvan y que seáis conscientes de aquello que realmente podéis poner en marcha. Al querer poner tantas cosas en marcha, quizás a lo mejor aún es peor y más agobio. Iniciar tu día bien temprano. Yo lo digo esto porque yo soy de las que madrugo muchísimo para empezar el día con energía a primera hora y poder ser productiva en esas primeras horas antes de que mi hijo se despierte. Para ello os invito a que podáis hacer un test que os dejo aquí en el enlace para saber qué tipo de cronotipos sois, si sois búho o alondra. Búhos son aquellas personas que les cuesta más madrugar, que les son más productivas cara a la noche. Las alondras son las que madrugan y son más productivas en el día. Con este test vais a ver un poquito cómo os identificáis, en cuál de los cronotipos os identificáis y así podéis un poco empezar a ver cuándo vuestro día va a ser más productivo o podéis hacer más cosas. Por lo tanto, el invertir un poquito de tiempo en organizarte y en ver qué tipo de cronotipo eres va a hacer que el resto del día sea más productivo. Un 1% que inviertas de tu tiempo va a hacer que el 99% restante sea muchísimo más productivo. Otro de los tips que os doy para empezar a conciliar y teletrabajar también es crear horas de bloques productivos. Trabajar por bloques de horarios. Si yo sé que de 7 a 9 soy muchísimo más productiva, tengo más horario para poder estar al 100% concentrada. Si además sé que en ese momento yo no tengo ninguna interrupción ni ningún ladrón del tiempo, va a ser muchísimo más fácil organizar esas 2 horas de trabajo. Es importante también decidir qué tarea vais a realizar en ese horario, sin interrupciones, evitar esas interrupciones. ¿Para qué? Para estar con los 5 sentidos y concentrados absolutamente en esa tarea. Al igual que os invito a crear bloques de horario productivo, que sabéis que vais a poder trabajar de una manera mucho más productiva, os invito también a crear horas de bloques de descanso. ¿Para qué? Para ese autocuidado que muchas veces no nos damos cuenta y lo dejamos un poco abandonado. Creemos que anteponer las necesidades de los demás es mejor antes que las nuestras y no nos damos cuenta que el descanso es importante tanto para el teletrabajo como para tu día a día de conciliación. Descansar, hacer también mini descansos entre un ratito y otro ratito de trabajo. Desconectar. Es importante desconectar de redes, desconectar de los aparatos electrónicos. Otro punto que os invito a empezar a planificar y a trabajar es designar un área de trabajo y dile adiós al pijama. Nos cuesta mucho a veces estando en casa y durante la pandemia y durante ese confinamiento, nos costaba ponernos esa ropa un poquito de trabajo, estar un poquito más arreglados. Bueno, buscar ese hábito es importante, darle información al cerebro de que nos cambiamos para ponernos a trabajar, generar ese hábito que ya teníamos en su día a día, no dejarlo ni olvidarlo. Igual que cuando vamos a ser madres o padres, no dejamos de ser trabajadores y ese rol trabajador no lo dejamos, vamos también a darnos cuenta de que el rol de o el hábito de vestirnos para ir a trabajar no lo olvidemos y lo tengamos integrado. Busca tu rincón, ese área de trabajo, ese lugar donde vas a decorarlo, a buscar un sitio que tenga luz y que los demás miembros de la familia conozcan que ese es tu rincón de trabajo. ¿Para qué? Para que en el momento en que a ti te ven allí,
sepa que estás trabajando. Otro de los puntos importantes que os invito a realizar es colocar el móvil en modo avión cuando estamos teletrabajando. Esas notificaciones, esas interrupciones innecesarias de un WhatsApp, de cualquier notificación de red social, nos puede hacer que nos distraiga y nos disperse. Nos damos cuenta de que hay muchas veces que nos roban tiempo muchas aplicaciones y el tenerlo en modo avión nos va a ayudar. Otra opción que podéis hacer si no queréis ponerlo en modo avión, por si esperéis una llamada importante que tenéis programada o una llamada de un ser querido que pudiera llamaros por cualquier circunstancia, es cancelar todas las notificaciones del móvil y así podéis estar más concentrados. El tiempo de calidad desconectados te hace ser más productivos, ya que si ponemos el foco en ese móvil, en esa notificación que ha lanzado, ¿no?, nuestro móvil en un momento determinado, puede hacer que no nos haga estar conectados y concentrados en lo que tendríamos que estar. Pasamos a la siguiente parte, que espero que, como os digo, que todos los tips que os he aportado, si queréis ponerlos todos en marcha, fantástico, pero yo os invito a que podáis ir poquito a poquito, uno a uno. Poner todo de golpe es como que cuantas más cosas queremos introducir en nuestro día a día, menos a lo mejor hacemos. Entonces, cuanto más conscientes somos de una sola actividad a introducir en nuestro día a día o un solo hábito, más fácil es que se quede con nosotros. Esta segunda parte es cómo ser más productiva trabajando desde casa, o más productivo. Ser productivo no es hacer muchas cosas en el día, ¿de acuerdo? Ser productivo es otra cosa totalmente distinta, porque el hacer, lo único que nos hace es cargarnos de muchísimas cosas. Lo primero que os invito es a planificar nuestras tareas y las del resto de la familia. Como os he dicho al principio, conocernos a nosotros y conocer a nuestra familia es base para poder avanzar en el día a día. Es tan fácil como coger y poner en común las agendas de todos los miembros de la familia. ¿Para qué? Para saber qué tenemos cada uno de nosotros, tanto de trabajo como de actividades de ocio, como actividades extraescolares para nuestros hijos. Voy a dejar un momentito de compartir y ahora continuaré. ¿Para qué paro? Para que os deis cuenta de que el planificar es base primordial de ese teletrabajo y de esa conciliación. Nos puede ayudar en el día a día, nos puede ayudar continuamente en nuestro trabajo, nos puede ayudar en la planificación de tareas en nuestro hogar. Es muy sencillo, lo único que no invertimos tiempo. ¿Os acordáis que os he dicho que un 1% de tiempo que invirtamos va a hacer que el 99% restante nos ayude a seguir adelante? Así que yo os invito a que invirtáis ese 1% en esa planificación con vuestras tareas y las de vuestra familia. Cuantos más planificados estamos, más tiempo vamos a tener para hacer más cosas o otras cosas en el día, que son más prioritarias y que nos puedan aportar más información y más conciencia y más fluidez en hacer las cosas. Si queréis, podéis acceder a los planificadores gratis, tanto semanal como mensual, que encontraréis en mi página web, www.lorenadnercoach.com, donde allí podéis descargarlos, imprimirlos y poder repartirlos con la familia y trabajarlos conjuntamente. Os van a ayudar y aportar mucha serenidad y mucha calma para afrontar el día a día. La creación de la tabla de rutinas también es muy interesante. Hay veces que nosotros tenemos ya muy integrados los hábitos, pero nuestros hijos pequeños no. Y para que esa planificación esté totalmente integrada con la nuestra y podamos fluir los unos con los otros, crear las tablas de rutinas es muy interesante. Es una herramienta de disciplina positiva que nos va a ayudar a elaborar todos los miembros de la familia el qué podemos hacer en ese día a día. Los más chiquititos, desde levantarse, lavarse la cara, ponerse la ropa, preparar su mochila. Depende de las edades, en mi libro
tenéis un cuadrante en el cual informa en cada una de las edades qué es lo que cada uno de los niños ya puede empezar a hacer por sí mismo y tener esa responsabilidad. Y podemos ir elaborando esa tabla con todos los miembros de la familia. Preguntar incluso qué es lo que necesitarían para afrontar su día, no imponer, preguntando va a salir todo lo que necesitamos para nuestro día a día. Y acompañarle si le falta alguna cosa a la hora de incluir en esa tabla de rutinas. Colocarla incluso en un lugar visible para que nuestros hijos y nosotros sepamos qué tabla de rutinas tenemos. Aquí, como os pongo con este código QR, podéis acceder a un vídeo en el cual explico muchísimo más extenso cómo podemos hacer y elaborar esa tabla de rutinas. Elaborar esa tabla en familia crea conexión y colaboración. Les hace tomar conciencia y responsabilidad en su propia organización y de su tiempo. Simplificar y ser flexibles. Hacer más fácil o simple las tareas. Somos nosotros muchas veces las que nos los complicamos las cosas. Son fáciles y sencillas todas las cosas que tenemos que realizar. Lo único que muchas veces no ponemos el foco en la sencillez, ponemos el foco en el complicarlo. Y por eso muchas veces nos aturullamos. Flexibilizar ocupándonos sobre todo de lo que depende de nosotros. Si yo quiero hacer algo que no depende de mí, va a hacer que yo me ponga más rígido, sea más tenso, tenga más ansiedad y no llegue a conciliar, teletrabajar y ser productivo. Dejar el control y priorizar. Dejar el control, ¿para qué queremos controlar? Yo me preguntaría, ¿para qué queremos controlar? Bajar las expectativas, exigencias y perfeccionismo. Cuidado con esas exigencias y con esas expectativas que tenemos a veces. Muchas ocasiones no nos damos cuenta, pero hay que cuidar con esas expectativas, porque esas expectativas pueden hacer que nuestra vida se hunda, se baje. ¿Para qué buscamos esa perfección y esa exigencia? Párate un segundo, piénsalo. ¿Para qué busco esa perfección? ¿Para qué busco esa exigencia? Todo no puede ser perfecto. Hay una frase que es mejor hecho que perfecta. Así que yo os invito a disfrutar de hacer las cosas y no de buscar esa perfección. Las pantallas las tenemos diariamente en nuestro teletrabajo, incluso en nuestra conciliación. Usarlas para trabajar es interesante e informar a nuestros hijos de que están siendo usadas para trabajar, no para ocio o diversión. Muchas veces esas pantallas nos roban el tiempo y muchas veces usamos esas pantallas como niñeras para nuestros hijos. Así que os invito a que las usen como estudio, como una fuente de información interesante, pero no como niñeras. Más que nada porque el compartir ese tiempo con nuestros hijos puede hacer que estemos muchísimo mejor con ellos, conectemos y no usar una máquina para que estén ahí entretenidos. Os he hablado también del descanso anteriormente, pero el descansar, desconectar y disfrutar las tres T's maravillosas nos van a ayudar a ser más productivos, a conciliar de mejor manera y a teletrabajar de una manera más concentrada y fluida. No nos permitimos ni descansar, ni desconectar, ni disfrutar. Pues os invito a que busquéis espacio para estas tres T's en vuestro día a día, para que volvamos con más energía y podamos estar muchísimo más conectados, concentrados y conscientes. ¿Qué es lo que nos produce a veces la ansiedad en esta conciliación y este teletrabajo? ¿Y cómo podemos disminuir esa ansiedad en esos momentos? Bueno, pues cambiando de actividad. La rutina es buena, aunque cuidado con ese perfeccionismo como hemos hablado. Cambiando esa actividad nos puede ayudar y aportar un poquito más de calma, un poquito más de productividad, un poquito más de paz y menos ansiedad. Tratar de mantener la comunicación con nuestra familia y con nuestros amigos también va a hacer que tengamos menos ansiedad. Si nos guardamos todo, va a hacer que no conectemos y que aparezca esa ansiedad, ya que se está guardando dentro de nosotros absolutamente todo y no nos aporta muchísima energía. Crear una rutina que se adapte a tu estilo de vida. Primer punto que os he dicho, nada más empezar, conocer a vuestra familia y conoceros a vosotros mismos. Eso va a ayudar que creéis esa rutina que se adapte a vuestro estilo de vida, poniendo esas tres Ds que os he estado comentando y dando esa prioridad también a conciliar entre todos los miembros de la familia. Y sacar al menos 5 minutos para hacer algo para ti. El día 24 horas, en esas 24 horas, aunque restemos las horas de sueño,
Os quedan 5 minutos para poder disfrutar. Y como hemos dicho, esa comunicación con la familia y con los amigos nos puede ayudar también a hablar sobre nuestras emociones, que eso es lo que puede hacer en muchas ocasiones que la ansiedad se quede guardada por todas esas emociones. Limitar incluso la información negativa que consumimos. Muchas veces vienen muchos tips, información de exterior sobre todo lo que estamos viviendo. Bueno, pues limitar esa información también nos puede ayudar. Vamos a finalizar con estos 8 trucos que quería aportaros para teletrabajar y conciliar. Espero que todo lo que hemos estado hablando hasta la fecha os pueda acompañar, sean herramientas y estrategias que os puedan ayudar y que puedan facilitaros el afrontar el día a día de una mejor manera. El primer truco sería fijar un horario. Es decir, aunque estemos teletrabajando en casa, debe haber un horario para trabajar, diferente al horario de compartir con nuestros hijos, diferente al horario de las actividades de la casa, totalmente distinto. Fijar ese horario, ¿para qué? Para tener claro cuándo yo estoy teletrabajando, cuándo estoy disfrutando con mis hijos y cuándo estoy haciendo actividades o tareas de la casa compartidas con mi familia. Establecer una agenda y bajar un poquito esa autoexigencia. Recordar, esas expectativas y esas exigencias hacen que muchas veces no estemos avanzando en el día a día. Al contrario, nos frenamos, nos paramos, creamos esa ansiedad y no estamos creciendo. Cumplir con lo planificado. Si yo me he fijado un horario y he planificado unas cosas prioritarias en el día, cumplir con lo planificado, sobre todo en cuestión de teletrabajo o trabajo en casa. En la conciliación tenéis unas pautas y unas informaciones que vais a transmitir a vuestra familia, pues lo mismo. Si habéis planificado un momento de familia conjuntamente, vamos a cumplirlo. Adaptar un espacio en tu casa es importante. Ya lo he dicho, un lugar que tenga luz, que sea vuestro rinconcito. No necesitáis un despacho enorme, con una mesita chiquitita quizás es suficiente para poder adaptar ese espacio, ponerlo bonito para vosotros. Ser flexible, recordar, la flexibilidad nos va a ayudar a conectar más, nos va a ayudar a vivir más desde esa mejor hecho que perfecto, para no estar aportando tanta perfección a nuestro día a día, sino aportar más flexibilidad. Establecer esos límites, ¿no? Esos límites de que si yo estoy trabajando en este momento no se puede molestar a mamá. Sabemos que los niños chiquititos de 0 a 5 años es más complicado que ellos entiendan que la mamá está trabajando o que el papá está teletrabajando desde casa. Y es bueno ir buscando esos momentos en los que ellos o están durmiendo o están en su momento escolar para poder trabajar. Pero aún así, plasmar e informar para que esos límites que se establezcan se cumplan también. Aprovechar cada momento. Ya os lo digo, si nuestro hijo es pequeñito y está durmiendo, pues aprovechar ese momento. Si es un momento en el que están en el colegio, también aprovecharlo. Si es un momento a primera hora de la mañana o a última hora de la noche, también. Aprovechar cualquier momento os va a ayudar a conciliar y teletrabajar de mejor manera posible. Y encontrar el equilibrio, un poquito ese equilibrio que puede haber, sobre todo si conectamos con nuestras familias, conectamos con nosotros mismos en el día a día. Yo os invito a reflexionar un poquito. ¿Qué habéis conseguido asistiendo a este taller, a esta charla? Esta charla que os ha hecho y os va a hacer, supongo, evolucionar en el día a día. Quizás igual os sabéis muchos de estos trucos, quizás no. Quizás lo sabíais, pero no los habíais puesto en marcha. Quizás simplemente los estáis escuchando ahora por primera vez y os están sorprendiendo. Yo os invito, como os he dicho, a que vayáis introduciendo poquito a poco a aquellos que veáis que realmente os van a servir y que veáis que vais a empezar a implantar en este momento. Quizás sea el de madrugar, quizás sea el de planificar, quizás sea las 3Ds, la que sea, que os invito a que podáis poco a poco conectar con cada una de estas pautas, tips, trucos que os he ido facilitando en este Congreso Mundial de la Evolución.
Como os he dicho, recordad, me podéis encontrar en redes sociales, en la página web y encontrar en mis libros muchísima más información al respecto de todo esto que os he contado. En mi página web, www.lorenaznarcoach.com, la podéis encontrar. Y que muchísimas gracias. Y que si necesitáis una pequeña sesión de contacto para aclarar algún tema, que sepáis que tenéis esa primera sesión gratuita de 30 minutos para todos y cada uno de vosotros que queréis contactar conmigo en ese correo electrónico que os dejo aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de este rato, que hayáis compartido conmigo y que os espero próximamente, espero en muchísimas ocasiones más. Gracias a todos y un abrazo.